Pues hermano, pues aquí estamos en la radio, MBC Radio. Andamos con Arturo, mire. Saludos, nuestro. Aquí que regula el sonido y todo. Un mensaje a la gente, Arturo. ¿Mande? Un mensaje a la gente. Ah, pues saludos para toda la gente que nos ve y nos sintoniza y que escucha el programa, ¿no? Es todo. Andamos, hermanos, en la radio MBC Radio y estamos a punto de comenzar aquí. Se le bendiga. Hasta el fondo viene nuestro hermano Pastor Yoscani Ramírez. Allá se encuentra el fondo. Estamos listos. Se le bendiga y vamos. Esto va directo, con mucho afecto, a los corazones de todos esos jóvenes que se quieren comer al mundo en un segundo. No obedecen a sus padres si no tienen sus razones. Con la primera frase comienza esta clase, en forma de un consejo y no con un sermón. Para que llegues a viejo siempre seas el campeón, jovencito tú que acabas de salir del cascarón. Porque el mundo que tú ves tal vez no es como crees, pues crees que todo es como tú siempre crees. No quieres entender ni tampoco aceptar, a menos reconocer de que Dios te quiere amar, que no te quiere perder y que te quiere cambiar, que vino y murió por ti para poderte salvar. Y si estás solo, siéntate frente a celebrar conmigo, levanta las manos. Y ya no ando con cristalino de marihuano. Si en algún tiempo dañaste los tuyos, lo lastimaste, ahora los guías a Cristo le enseñan que fue por el que cambiaste. Siéntate frente a celebrar conmigo, levanta las manos. Y ya no andan con cristalino de marihuano. Si en algún tiempo dañaste los tuyos, lo lastimaste, ahora los guías a Cristo le enseñan que fue por el que cambiaste. Siéntate de fiesta, ven y celebra conmigo de fiesta. 100%, si ahora ya está 100% convencido que eres un hijo de Dios, que de nuevo ha nacido. Te presento a tu nueva familia, pues hermano, bienvenido. Pues eres mi nuevo hermano y soy doblemente bendecido. Levanta las manos en el aire, sigue gozando, disfrutando de su bondad, es su verdad, es su piedad. Y ya no soy otro loco más, que la calle anda causando más que pura maldad, gran cantidad, la sociedad. Ya no te ocultas de la justicia, ya eres parte de una iglesia. Soy en Cristo, está tu delicia, sino lleno de su presencia. De que ese Jesús y que por la cruz tú ya fuiste perdonado. En mis problemas te has parado. Y yo lloro con Cristo. Antes yo lloraba o tenía un problema y recurría a otras cosas que para mí me esclavizaban. Ahora no, ahora yo recurro a Jesús. Y apúrates en la bolsa, buena moneda, buena mar baja. Pero por qué ahora te levantamos de mañana y duro trabaja. Y esta defensa acelera conmigo, levanta las manos. Y ya no andas de cristalino, de marihuano. Si en algún tiempo dañaste los tuyos, lo lastimaste. Ahora los guías a Cristo le enseñan que fue por el que cambiaste. Siéntate de fiesta, ven y acelera conmigo de fiesta. Ven y acelera conmigo de fiesta. Ven y celebra conmigo de fiesta. Sienta de fiesta. Ven y celebra conmigo de fiesta. Ven y celebra conmigo de fiesta. Ven y celebra conmigo de fiesta. Ven y celebra conmigo. Aleluya. Una tremenda bendición como Dios lo usa. Y la verdad que mucha gente, créame que hay mucha gente ahorita que va en el carro, que va escuchando este sonido. Ay. Escuchó esta alabanza. Así es. Hay mucha gente que está ahorita en su casa, quizás, no me quiero mirar muy allá, ¿no? Pero quizás hay mucha gente que está ahorita a punto de suicidarse, sí, jóvenes. Hay mucha gente que está a punto de divorciarse. Pero esta alabanza trae esperanza. Sí. Para muchos jóvenes que andan en la droga, que andan sin una esperanza, sin amor por parte de la familia, ¿verdad, pastor? De acuerdo. Es una tremenda bendición, la verdad, esta hermosa alabanza. Yo, la verdad, sus canciones, pastor, pues, la verdad, pues, estamos muy, muy agradecidos, la verdad, por la bendición que nos dio y de estar aquí con usted, de ver, igualmente, de saber. Igualmente, estoy más agradecido con Dios porque y edificar más que nada el cuerpo de Cristo que está ahorita, no sé, y aún los que están ahí que no conocen de Jesús, invitarles, la verdad, desde que yo le conocí, no te puedo decir, solamente sí. Creo que Dios ha hecho grandes cosas en mi vida y ahora estoy casado, tengo un ministerio. Yo jamás me imaginé que esto iba a pasar en mi vida. Amén. Como dice la palabra, que el viento va, sopla donde quieres, dice, pero el diablo por el espíritu va, te lleva a donde él quiere y lo que él quiere hacer, pues, así y es. No puedes pararlo. Y aquí estoy ahorita. Es todo. Enamorado de Dios y enamorado de su esposa. Amén. Gloria a Dios. Pues qué tremenda bendición, pastor. Y muchas gracias, Pastor Yoscani Ramírez.
y no va a ser la última vez, créame. Que okay. Dios abre las ventanas de los cielos y usted sabe que derrama bendición. Te he visto y oído, con estas rebeliones fue herido y molido. El camino que camino ese día para darte vida fue un fe exagerado. El preso fue muy caro, pero no le importó ya que sería resucitado. Jesús murió, resucitó, venció la muerte. A ese día de lo muerto se levantó para cumplir la profecía. Los profetas Isaías, Jeremías, Sofonías, Zacarías, Malaquías y Abdías le decían y escribían esos días que vendría el Mesías, que todo nos salvaría, que milagros se daría, el oído del sordo escucharía y los ojos de los ciegos se vería, por su llaga sanaría, que una virgen lo tendría, que el mismo se entregaría, que todo nos salvaría. Lo que le dije, por si acaso me buchea, espero pues se dé tiempo y se dé la tarea. Cuando una Biblia vea, que la lee y vea, que lo que le digo 100% se convenza y me crea. Que nació en Belén, la Judea, predicaba y enseñaba de aldea en aldea, en sinagoga, en Idumea, por las calles y regiones de Samaria y Galilea, de Samaria y Galilea. Jesús murió, resucitó, venció la muerte. Al tercer día de los muertos se levantó para cumplir la profecía. 12 hombres que con él comieron y bebieron, 12 hombres que con él hablaron y anduvieron, 12 hombres lo palparon y lo conocieron, grandes cantidades de hombres y mujeres le creyeron, multitudes vieron sus virtudes y su gran pasión, el dolor y la agonía soportó en su corazón, no lo dudes, ven, acude por su gran perdón, él está aquí, resucitó para darte salvación, gracias significa regalo inmerecido, él es quien justifica al hombre más perdido, pero solo implica que lo hayas creído, murió por ti, ya no está ahí, festeja en ti. Jesús murió, resucitó, venció la muerte, a ese día de los muertos se levantó para cumplir la profecía y seguir la profecía. Hermanos, pues aquí estamos en un corte comercial aquí en la Radio Unidos por Dios. ¿Cómo se le está pasando, pastor? Muy bien, la verdad, gracias por la invitación. Un placer haber estado aquí, de verdad, y compartir con ustedes la palabra y compartir un poco de mis experiencias. Y claro que sí, también bendecir al cuerpo de Cristo con la música, ¿ya? Que es lo que más me encanta hacer, cantar y bendecir al cuerpo del Señor. Aleluya. Sí, sí. Hermanos, pues hasta acabamos de terminar ahorita aquí las grabaciones aquí en la Radio MBC Radio, en el programa Unidos por Dios. Y aquí está nuestro pastor aquí, Yoscani Ramírez. Pues la verdad, tuvimos un tiempo excelente, excelente en Dios. Y la verdad, pues va a quedar en la historia ahí. Y este es el principio de muchas bendiciones que vienen a futuro. Y muchas gracias al pastor Yoscani Ramírez.